Que me hubiera, ¿verdad, tío? Aquí que acabo de empezar ahora mismo. ¿Y tú qué tal? ¿Tú cómo estás? Me alegro que estés bien, tío. Pues mira, ahora mismo acabo de empezar. Ahora mismo acabo de empezarlo. ¿Qué pasa, Fettuccine, tío? ¿Cómo estamos? Te estoy compartiendo. Estoy compartiendo esto. En directo este. El hype. Vale, ahora sí. ¿Qué deseáis? Esto tampoco, nada. Aquí no hay nada de gran interés. Pancera. Poco a poco. ¿Qué necesitas? Para mí ¿Algo no más nada. para ti? A ver. Nada, tampoco. Tampoco. Otra vez será. A ver, ¿tengo alguna misión secundaria? Yo creo que no. Ah, pero esto es mierda de la Valquiria. Esto tengo que desbloquear. Tengo que coger otro fragmento. Otra clave, ya sea. Está todo limpio. Espérame. Digo, espérame, dice, pues corre, chiquillo, corre. Thank you.
algo ahí abajo. Por el pincel, manco. Atracaremos la barca aquí. Ulvik. Te sacaron de este río demasiado pronto. Tú que caminas entre los vivos. Mi amada Ulvik me llama. Ansía la paz, pero sus restos yacen dispersos. Te lo ruego, haz que Ulvik vuelva a estar completa. ¿Quieres que reunamos sus huesos? ¡Qué asco! La magia Seidor de Ulvik es ilimitada. Puedes reunirte con los que has perdido. ¿Sí? ¿Cómo? Chico, puedo oler tu duelo, niño. Te aseguro que su magia es lo bastante fuerte como para crear puentes entre la vida y la muerte, aunque sea por poco tiempo. Chico, nos vamos. Han diseminado 3 huesos de la dulce Ulvik por el otro lado del lago. Tráeme sus huesos, niño. Ulvik te recompensará. Vale, lo estoy por sacado. Vamos, Polón. Bueno, tenemos que venir a trabajar para vida de esta. Aquí dice que aquí hay uno. Una mano. Los huesos rebosan magia. Debe de ser Ulvik. ¿Podríamos guardarlo? Quizá encontremos el resto. Ese espíritu te miente, chico. ¿Tú qué sabes? He visto muchos espíritus. Son todos unos mentirosos. Este es diferente. Lo sé. Sabes muy poco. Yo digo que es mentiroso también, el espíritu. Al que estamos llevando. Hay algo ahí abajo. Aquí. Mira, está por aquí arriba.
Es un cráneo. Huesos de Gulbig. ¿Qué le dirías? ¿A Gulbig? A tu madre. ¿Qué te quedó por decir? Pues, no lo sé, solo... quiero preguntarle si está bien. Está muerta, chico. Ya lo sé, pero... tú no lo entiendes. Coño, pero mira, aunque sepa a ver si está bien o no. Aunque esté muerta, no, pero... al menos el niño te quite esa espina que tiene. ¿Tú qué le dirías a mamá? Nada. ¿Nada? No me queda nada que decir. ¿Y todo lo que hemos hecho hasta ahora? El hombre que vino a casa, lo de la serpiente del mundo... hemos hecho tantas cosas increíbles. Simplemente quiero contárselas. Espérate, niño, que todo lo voy a quedar. ¿Tú no? Para poder empezar. ¿Qué otras cosas le dirías? Que estamos bien. Que no se preocupe por nosotros. Atreus, yo... sabes que yo también la extraño. Creía que yo sabía muy poco. El niño le cree que el padre tampoco está dando la señal. Ni más idiota. A ver, ahora. Sí que está por aquí. Sí que está por algún lado. Ah, oh, coño, vale, que está ahí, pues. Otra mano. El último hueso. Sí. Bueno, podríamos devolvérselos al espíritu. Quizá mantenga su palabra. Sé que no va a volver, ¿vale? No sé. Es solo que... da igual. Vamos a devolver los huesos. Teléfono, tío. Hemos reunido los restos del cuerpo de tu amada, espíritu. Muéstranos la magia que prometiste. Oh, mi dulce Gulbig. De nuevo completa. ¡Álzate, querida! ¡Despierta, oh poderosa Gulbig! Erni Ucar Vircias. Dice que honrará vuestra petición. El Difagna. Y nos reunirá... ¡India! Muy bien, dilo. Te lo advertí. Te lo dije. Eres un ingenuo, chaval. Eso también es cierto. Pero no pagues tu decepción conmigo. Tómatelo como una lección. Sí, señor. Bien. El cincel especial está ahí, tras esta entrada. ¡Prepárate! ¡Cuidado!
Ya estoy aquí. Buscar esos huesos. ¿Por qué? ¿No le has oído? Podríamos volver a hablar con mamá si echamos un ojo mientras... Busca tú si quieres. Yo no voy a distraerme con esa entelequia. El cincel que buscamos, ¿qué es? Me alegra que lo preguntes. Tengo una historia que te encantará. Hace tiempo existió un gigante colosal llamado Zomur, que pese a su tamaño inmenso, era el mejor cantero del mundo. El orgulloso Zomur esperaba poder transmitir sus conocimientos a su hijo algún día, pero el joven Harinthur tenía corazón de guerrero. Quizás el padre tuviera demasiado miedo o el hijo demasiado poco. En cualquier caso, se enfrentaron en una pelea que se descontroló y el extenuado cantero, ¡zas!, golpeó a su hijo. Harinthur salió corriendo en medio de la noche. Zomur, avergonzado y arrepentido, salió en su busca. Pero en su estado emocional pronto se encontró deambulando por Midgard, perdido y solo. Lamentablemente, llamó la atención de la única persona que no quería encontrarse solo de noche, tan lejos de casa. Thor. ¿Y qué pasó después? Ya lo verás. Thor lo mató. ¿O no? ¿Cayó sobre un pueblo? Sí. Cuando Zomur cayó, aplastó un lugar precioso, conocido porque allí veneraban a Njord, el dios Vanir. Thor siempre se vanaglorió de que él lo había planeado, pero lo que tuvo fue suerte. Hostiles. Cuando quieras. Sí, la punta de un cincel muy, muy grande. Tal vez ese cristal del anillo del gigante... Bah, no ha servido de nada. No, va. No se olvide, ¿no? Mira. Oh, bonito truco. Gracias. Idea suya. ¡Ja!
Abrir. ¿Sí, cómo rompe esto? Sí, por fin no aparezco. ¿Y los supervivientes? Zomur era un gigante de hielo. Su último aliento lo congeló todo. Vamos, que no es superviviente, vaya, hablando claro. No ve. Ahí está. Busca la punta del cincel. Es la magia que queremos. Hostiles. ¿Les atacamos? ¡Truma! Necesito tiempo. Resistencia de ataque de hielo un 50%. Se acumula máximo. Se acumula hasta un 50%. Hasta un máximo del 85%. Listo, ya la espera. Sabía del árbol del mundo. Me vale. El cristal, ahí está. Niord, devolvemos la abundancia del mar. Ah, sí. Se creía que Niord ayudaba a los pescadores calmando los vientos y los mares. Ellos lo adoraban aquí por esa razón. ¡Yuhu! ¡Ya está!
Holden de la Reina. Prendes de informe encontrado dentro de una rasgadura del cielo, usada para reforzar la propiedad única de varios talismanes. 8-18, vale, tú. ¿Qué me queda? Arriba. ¿Lo ves? ¿Con un pollo esto? Ahora. No puedo romperlo. Con el que tengo que me sirve. A mí que no ha llegado bien. Marca del explorador. Aumenta el daño de todos los lanzamientos de hacha en un 6%, o sea, acumula hasta un máximo del 18%. ¿Cómo bajamos ahí? Tengo un plan. ¿Tú? No te sorprendas tanto. No te ofendas, hermano, pero creo que ni siquiera Thor con su Mjolnir podría atravesar tanto hielo. Thor será un inútil. Va a ser entretenido. Chico. Listo. Ya estoy.
de ti. Que no me canso. Dale la preguntica. Esto por qué no viene. Vaya, esa pelea ha sido algo... genial. Toma, cógela. Qué desperdicio hacerle eso a esa manzana. ¿Cómo no te han visto? No hay escondrijos aquí. Ah, eso. Es un truquito que hace mi pueblo. Una forma especial de que no te vean. ¿Te vuelves invisible? Más bien puedo entrar en el reino que hay entre los reinos. Y como tu mente no puede entender lo que está viendo, no ve nada en absoluto. Así es como evitamos tener que usar las armas que fabricamos. Pero, al parecer no funciona con dragones. Tu hermano quería saber si estás comiendo bien. Supongo que así es. ¿Brock ha preguntado por mí? ¿Ha bebido hidromiel? Le habéis dejado tocarla otra vez. Vamos a ver. Así consiguió Brock estar en el templo después de que bajara el agua. Estaba entre los reinos. Vale, ahora calla. ¿Qué pasa, Spain, tío? ¿Cómo Necesito estamos? Silencio total para esto. Yo muy bien, la verdad. Aquí te echan un ratito. A ver si avanza algo. Que no avance. Y a ver si avanzó algo. Aunque sea una orilla. ¿Y tú qué tal? ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te va el día de hoy? Plan tuyo. ¿No lo imaginas? Conociéndote, no consiste en estar aquí plantados. Hombre, así es. Pero ¿cómo feo. Avanzamos? Estando aquí, seguro que no. ¡Truma! Mm.
Vaya, a Zomur le encantaban las joyas, ¿eh? Hasta se las trenzaba en la barba. Pues creo que le queda muy resultón. Bueno, para ser un cadáver helado. Digo, eso lo sabemos ya que la tienda está ahí. Eso lo sabemos ya que la tienda está ahí. Pero no hace falta ni decirlo siquiera. Ahí abajo me imagino que no habrá nada. Bueno. ¿Vamos a ese edificio? Sí. ¿Es que habrá algo que nos ayude a romper el hielo y llegar al cincel? No. Seguiré pensando. Que lo he matado yo. Venga. Mimir, ¿conocías este lugar de antes? Sí, estuve una vez con una misión diplomática intentando forjar la paz entre Asgard y Vanaheim. Esa guerra, cuántas vidas perdidas. Lo que no sabía era que Thor ya había comenzado un exterminio de gigantes. ¿Qué pintaban los gigantes en la guerra entre los dioses? Nada en absoluto, chaval. Esa es la tragedia. No tomaron parte en esa locura, pero la paranoia de Odín solo es comparable a la sed de sangre de Thor. Ya que estoy aquí, voy a coger todo eso. O sea, no, que no puedo cogerlo. ¡Truma! Otro cristal, solo pídelo. Oh, tenemos casi todo. Casi, tú me has dicho, casi. Vaya, no va a ser un plan sigiloso. Ahora debemos soltar la otra correa. ¿Nosotros? Si queda suelto yo la cadena. Si queda suelto yo. Arriba cuando queremos ir ahí abajo. Piensa. A ver, la punta del cincel está bajo hielo grueso, así que no podemos derretirlo. Así es. Y no hay ningún cristal al que disparar, así que eso tampoco es una opción. Así es. Lo cual solo nos deja romper el hielo, pero necesitaríamos algo muy, muy pesado para... Ya lo pillo. Bien. Ahora entiendes por qué tenemos que ir buscar martillo. Este grandote, el niño. A buena hora, pero bueno, nunca tarde. ¿Cómo giraremos el martillo para caer cerca del cincel? No es posible.
Lo soltamos, lo bajamos y ya veremos qué hacemos después. Así que tu plan depende de tener suerte. Puedes sugerir uno distinto si quieres. ¡Sarruma! Llega a recolectar mejor. La correa. ¿Y ahora? Agárrate. Bueno, correa. Sí, por eso te refieres a correa. Este plan no parece prudente. Se ha caído un poco. El coraje. A ver si por lo menos puedo romper, empujar el martillo. La pancera. Que no quiero rúnico. Yo quiero más cosas. Aparte del rúnico. Oh no. El suelo se ha hundido. Hay un cuenco de arena, pero ¿cómo llegamos a él? No podemos. Sí, podemos. Espérate, ¿verdad? Ahí aquí, ten. Chico. ¿Qué dice? Con el tiempo desordenado, ir hacia adelante es retrógrado. ¿Retrógrado es hacia atrás? ¿Esos símbolos son las estaciones? Sí, pero no están en orden. ¿No debería ser invierno, primavera, verano y otoño? ¿Por qué invierno primero? Sí, era una canción de madre. Esa me la sé. ¡Invierno! Silencio, cabeza. ¿Tampoco te gusta la música? Ya veo. Prueba. Better. Haust. Better. Sumar. Nah, no está bien. Prueba. ¿Y ahora? Haust. Bar. Sumar. Sigue igual. Chico. ¿Cómo era el orden en la canción? Invierno, primavera, verano, otoño. Escríbelo. No, para mí que ahí sí no está bien. Var, better, sumar. Retrógrado, chicos. ¿Qué? Claro, el acertijo. La respuesta es a la inversa. Hablo. Better. Bar. Sumar. Haust. A ver si así funciona. No ha funcionado. Pero ese es el orden de la canción de mamá. Escríbelo.
Haust, Sumar, Better. El acertijo. Invierno al final. Eso es, hermano. Invierno, primavera, verano, otoño. Escríbelo. Var, Haust, Var, Better. No. ¿Quieres que...? No. Necesito silencio. Invierno último. ¿Seguro que...? ¡Silencio! Invierno último. Retrasado. Prueba. Better. House. Ahora. Bar. Sumar. Chico, otra vez. La canción. Invierno, primavera, verano, otoño. Al revés. El invierno va último. ¿Y el otoño primero? Lo sé. Lo sé, hermano. Solo te recordaba lo que sabes que sabes. Otoño primero. Chico. No, mierda. Haust. Me lo he cambiado yo. Haust. Bar. Better. Creo que no lo vamos a conseguir. Invierno, primavera, prueba. Haust. Sumar. Bar. Better. Sí. Ah. Por fin, ya era hora, tío. Atreus, esa palabra. Zola, significa aguantar. Prueba. Zola. Bien hecho, chaval. Escríbelo otra vez. Zola. ¡Subimos! Un momentillo. Ahora vengo. No tardo.
Tía, eleva la plataforma. Sigue escribiendo. Zola. 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 Cabeza, ¿cómo es posible? Supongo que magia temporal, algo muy peligroso por lo que jugaban los altos dioses Vanir. La capacidad de congelar el tiempo era la favorita del mismísimo Njord. ¿Jugaban? ¿Por qué ya no? Pues resulta que detener el tiempo impide que el sol y la luna atraviesen el cielo. Por desgracia, eso no detiene a los lobos que los persiguen siempre buscando hincar el diente. Después de eso, pensaron que era mejor dejar el paso. No llego al cuento. El suelo se va a hundir. Se ha caído. Todo se derrumba. Gracias. El chico solo se divierte un poco, cascarrabias. Lo que me ha llamado. Mira, porque tiene nada más cabeza que si tuvieras cuerpo, vamos. Le daba una paliza al colega que ni respiraba. Pues ahí está. ¿Cómo vamos a sacarla de ahí? Empujando. Pero... Hazme caso.
Tome, tú le caso al padre, que sabe lo que dice. ¿Listo? Empuja con todas tus fuerzas. Sí, señor. Ven, niño, que se note que tengas músculo. ¿Cómo bajamos? Saltando. ¿En serio? Vamos. ¿En serio? ¿Te preguntas? No te asustes. ¿Por qué iba a hacerlo? ¡Go! ¡Te tengo! Estás chiflado, ¿lo sabías? No, no, ¿estás no bien? Me lo cuento ahora. Ay, la cabeza. Marcha. Es que este hombre tiene el don de destruir cosas. No lo olvides, cabeza. Ni por un momento. ¿Son los tipos que vimos con Baldur? ¿Sus sobrinos? Sí. Magni y Moki. Los hijos de Thor. Madre siempre decía que los Aesir eran los peores dioses y que Thor era el peor de los Aesir. También es un mal padre, supongo. Ya no son niños. No tienen ninguna excusa. ¿Sindri estará bien? No lo habrán visto. Sindri sabe moverse muy bien. Sindri no sabe. Ah, el gran salón de banquetes, la envidia de todo Midgard. Recuerdo que tenía un candelabro enorme. Le daba mucha vida al sitio. ¡Ruma! No puedes evitar romper cosas, ¿eh? No puedo. Es una manía que tengo, mierda, lo siento. Si no recuerdo mal, el trono de Jarl estaba al otro lado de ese muro de hielo. Allá, a ver. Al otro lado. ¡Truma! ¡Allá vamos! A ver, ¿no? Tener para camino. Puedo ver una salida, pero no hay forma de alcanzarla. El niño, como puedas, puede tener fuerza.
El que era más diferente. ¡Ruma! Tú chulo conmigo, hombre. Vamos, me los como y se lo coma. Estampida de jabalí. Invoca estampida de jabalí que pisotea al enemigo a su paso. Es así, aunque puedo cambiarlo, pero espérate, se lo voy a cambiar. Luego ya cuando tenga para mejorar este, se lo pongo, ya está. Ni más nada, creo que no. A ver, no creo que no cojo. ¡Bruma! Vale, la cara tiene este hombre. ¿Cómo se nota? Hay algo delante. ¿Cómo se nota que te ha pasado a mejor vida? ¿Lo ves? Está bien. Ante los hijos idiotas de Thor, vi que era mejor esfumarme. Deberías centrarte en tu trabajo. Deja tú esta mierda. Es como te digo. Se fue a la guerra con el tío y no volvió. Es posible. Se estaban peleando verbalmente. Hoy me siento creer. Y nosotros lo nuestro. No. Pienso mejorar. Vender pancera. Porque esa pancera, lo único que me aumenta es el rúnico. Y para que me aumente el rúnico, como que no, gracias.
Yo quiero que me mejore más cosas, no solamente el único. Blando, por ahora no me hace falta. Vale, vuelve cuando necesites cualquier cosa. Pedirme a ver habilidades. El escudo, combate escudo está todo comprado. Combate dica también está todo comprado. Lo del niño también. Entonces nada más me queda un nivel del hacha. Para ya comprarlo todo. ¿Vale? Pues nada, voy a... Voy a cortar por aquí el directito. Espero que os haya gustado, espero que os haya entretenido y ya mañana. Y mañana nos vemos en otro directito. Pues nada, lo dicho, me despido. Voy a buscar a alguien. Pues nada, ahora sí que me despido. Nos vemos. Hasta luego.